una candidatura fuerte, con propuestas claras, particularmente para el sector del campo y pesquero. Una gente que conoce, que está comprometido con su estado. Un trabajo incansable para que Sinaloa pueda tener el marco jurídico que requiere para destacar aún más de lo que ya hace en su sector agropecuario.